Y cuando no puedo,
vengo a la casa de Dios. ¿Qué cosas se da de tener estos? Somos gente maldita. Lo que yo siento es porque soy yo. Si tengo dinero es porque soy yo, pero a mí me está dando la riqueza de Dios. El mejor maestro es nuestro Señor. Nosotros como pecadores cometemos errores. Nuestros salivales que hablamos, decimos, creo en Dios, que me perdone tantos errores que he cometido en ambas personas. El día de hoy vamos a tener una procesión en especial de nuestro mayordomo Santiago Apóstol, quien encabeza esta mayordomía. Me refiero al señor Fidel Basurto Luis Rojas y otros acompañantes que tienen cargos como mayo primero, segundo, tercero, tesorero, tesorera, secretario también. Y de ahí, ellos son la estructura del mayordomo. Y los que forman las hermandades, conforme tiene la lista ellos. Pero ¿quiénes son los que nos hacen el favor? Los señores principales, actores. Esto fue una penitencia muy triste para nosotros, como yo, como una persona del pecado. Ellos se sacrificaron por sacar anual la fiesta de nuestro Señor. El Señor mismo los va a bendecir a ellos también, como tanto cantores, músico. A ella, de la vez también ellos contribuyen su apoyo. El día de hoy se va a celebrar la misa y posteriormente será la procesión del Señor juntamente con el grupo de la señora que encabeza la señora Leobarda Soriano Cortés. Y también no dejo de mencionar también los que adornaron, que hicieron promesa, bien se sabe, enfrente de nuestra catedral, en la puerta de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. También cabe mencionar ese nombre, me refiero al muchacho Javier Zárate Quiroz. Y de igual forma, así como hicieron esos arreglos tan significativos, y también los que hicieron su tendedero desde la puerta hacia nuestro espacio, la casa del pueblo. Me refiero a la familia Paulino Inés. Quisiera que la gente que ha hecho esta promesa, eso no va a estar en el olvido nunca. Esto sería como acción de gracia para esa familia. Y que Dios los bendiga también, la gente que apoyaron económicamente o en especie. Incluso nos dimos cuenta que donaron una red con la señora del grupo. El que donó la red, don Bernabé Bello Modesto. Esto no va a quedar en el olvido del Señor. Y también quisiera escuchar la señora doña Librada. Hay alguien que
donó una res allá con su mayordomo. ¿Valentín qué? Valentino Carranza, comisario. Ya, pero. Ya. Aquí.
señora y señores, que acaba de llegar a reformar los jóvenes, pues ya tenemos donde ya el próximo nuestra celebración de la misa. We'll be right back.
Thank you.
Segunda estación, vamos a pedir al buen Dios por intercesión del señor Santiago Apóstol por todos los enfermitos de esta comunidad de Potrerillo Rincón, para que el buen Dios por su infinita misericordia les conceda a todos ellos alivio a sus malestares. Vamos a ofrecer por esta intención un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Señor Santiago,
Santo. Thank you.
Thank you.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Santiago, ruega por nosotros. Así como están en sus lugares, voy a pasar a
ponerles agua bendita para que el Señor les colme de gracia, de bendición y les conceda su protección. A cargo del señor Fidel Basurto Ruiz,
invitan a un sagrado alimento y al mismo tiempo también el grupo de las señoras que nos acompañen para ir en los domicilios del Señor antes mencionado. Y solo así, agradeciendo que nos acompañen todos los que asistieron en esta celebración de la misa. Gracias. Tata Nana, Choki, Aijemagi, Grupo Egonana, Diego, Señor Santiago, no ya le invitar más bocadito, que no la relaje, que te asusta lo, manuca, la larisa, yo, cuando invitación donde el grupo de Egonana, Diego, Señor Santiago, más para mí, Camila, todo el público que participó en este evento, están cordialmente invitados a un bocado que ofrece el grupo de las señoras, el señor Santiago Apóstol. Podemos pasar por un espacio hacia afuera, ahí se les va a atender. Muchas gracias por apoyar a este evento. Santiago, Santiago Apóstol. Sí, ok.
los aplausos para el señor Santiago, fuerte los aplausos para el señor Santiago Apóstol, hombre. Estamos en convivencia aquí con la gente de Potrerillo. Continuamos, hombre, que no sea por eso. Vamos a mandar saludos correspondientes, hombre, a la gente encargada de llevar a cabo esta celebración, a los organizadores, de verdad, de muchas gracias por la invitación, a toda la gente que hizo posible aportar su granito de arena en lo que se refiere a esta celebración, comida, audio, las bandas, los amigos de la música que andan por ahí también haciendo ruido. Enhorabuena y que no sea por eso, hombre. Hay que disfrutar este día como si fuera el último. Recuerden que la vida está de paso, hombre, así es que hay que llevarnos y hay que dejar buenos recuerdos y menos amargura. ¡Vamos a la pista! ¡Vamos con la charanguita! Año tocar la mi en hospital grupo nana macama no ngala nari na goma atender yo na sin gano este nangi macama no ngala ma na la este bala mire en mamo ho me ta sustalo con el también va suñala. Se le invita a todo el público que haya llegado un poco tarde que puede pasar allá donde está la cocina para que le den su platillo antes de que la señora levante del comedor. Así que están invitados los que llegaron un poco tarde, pueden pasar por su platillo. Muchas gracias. Sale, hombre, esa es la invitación para la gente que viene llegando. Hay que quede, hombre, el aviso para la gente que viene llegando. Pásele con confianza. Recuerden que es una celebración solidaria. Ahorita todos somos como tenemos que ser, todos somos amigos, todos somos hermanos. Vamos a convivir sanamente. Los invitamos a la pista. Hay que bailar. Vamos con esto, hombre. Suena y dice de esta manera. Oh,
de festejo, hombre. Festejando al santo patrón, el señor Santiago Apóstol, hoy 25 de julio, hombre, que no sea por eso. Enhorabuena, enhorabuena. Salucita, salucita de la buena, la gente que está tomando agüita, refresquito, cervecita, hombre, todo es válido. Mientras la convivencia sea sumamente sana, todo es válido, todo es bienvenido. Continuamos.